Buenas tardes. Silencio, por favor. Gracias. Buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a los conversatorios presidenciales que esta casa académica, la UCA, ha organizado con el afán que las fórmulas aspirantes a la presidencia y vicepresidencia de la República puedan exponer sus ejes estratégicos del plan de gobierno. Para inaugurar este evento, tenemos las palabras de bienvenida de Andreu Oliva, rector de la UCA. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Me complace darles la cordial bienvenida al primer conversatorio con las fórmulas de los candidatos a presidente y vicepresidente para las elecciones presidenciales 2019. Agradecemos a las distintas fórmulas haber aceptado la invitación de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas a participar en estos conversatorios. Esta tarde está con nosotros la fórmula de Ghana, Nuevas Ideas, Cambio Democrático, señor Nayib Bukele, candidato a la presidencia. Y señor Félix Ulloa, candidato candidato a la vicepresidencia, a quien les doy una cordial bienvenida y les agradezco su participación en este conversatorio. Hemos organizado estos conversatorios para tener la oportunidad de profundizar en las propuestas de las distintas candidaturas a gobernar nuestro país. Este es un espacio de carácter académico que deseamos permita a la sociedad salvadoreña tener mayor información sobre los ejes estratégicos del plan de gobierno de cada fórmula y sus posiciones sobre 5 áreas temáticas que nos parecen de primera importancia para el futuro del país: fortalecimiento institucional, educación, economía, seguridad y medio ambiente. La libertad de expresión y el derecho a la información son un requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que en los procesos electorales ambos derechos cobran una particular relevancia y están íntimamente relacionados, ya que para que los ciudadanos puedan tomar decisiones de forma libre y racional, es necesario que cuenten con la mayor cantidad de información posible sobre los candidatos, sus propuestas y el contexto político en general. Es fundamental contar con una herramienta para la formación de la opinión pública y un instrumento de análisis de las plataformas políticas planteadas por los distintos candidatos. Es necesario que el electorado pueda cuestionar e indagar sobre su capacidad e idoneidad, así como confrontar sus propuestas, ideas y opiniones. En este espacio venimos a conocer las propuestas de cada una de las fórmulas, a conocer mejor a los candidatos, a escuchar con respeto sus propuestas y a plantear aquellas preguntas que nos parezcan importantes. Les pido muy encarecidamente respeto en todo momento, aun cuando difieran de los planteamientos que aquí se hagan o coincidan con ellos.
Les pido a todos, por favor, recordar en todo momento que este es un espacio de diálogo, no un acto de propaganda política ni de oposición política. También permítanme pedirles con todo respeto a los candidatos que nuestro interés es escuchar sus propuestas y saber de primera mano cómo van a resolver los problemas del país. No nos interesan las críticas a otros candidatos ni a otros partidos políticos. La UCA, por favor, les pido que también, ¿verdad?, temperemos nuestros ánimos. La UCA ha presentado o ha pensado la celebración de estos conversatorios más que un debate al estilo estadounidense, pues creemos que este es un mejor formato para el fin que pretendemos: contribuir en la conformación del espíritu crítico, contribuir a la formación de la conciencia ciudadana, ofrecer información objetiva y veraz, así como contribuir a la construcción de un país más democrático y participativo. Ofrecemos esta serie de conversatorios para que el electorado pueda conocer a los candidatos, sus planes de gobierno, sus posiciones sobre los temas que son fundamentales para el futuro de El Salvador, y así todos podamos ejercer nuestro derecho al voto de una manera informada. Ojalá que también cada fórmula haga público y difunda por otros medios sus planes de gobierno de la manera más amplia y detallada posible para conocimiento de la población en general. Quiero terminar con dos ideas de Monseñor Romero, de San Óscar Romero, una dirigida a aquellos que aspiran a ser gobernantes y la otra a la población en general. La primera idea: los que verdaderamente quieran gobernar al pueblo para un verdadero bien tienen que contar con la sincera participación del pueblo salvadoreño y no usar al pueblo solo como escalera para subir y después no tener en cuenta al verdadero pueblo, que es al que tienen que servir desde el gobierno. La otra, dirigida a todos: todo salvadoreño que esté interesado en política tiene que mirar la amplitud del reino de Dios. No tiene que fanatizarse ni solo mirar por la rendija de su organización, de su único proyecto. Tiene que ver todo el panorama político y el bien común del pueblo. Tiene que ser un ciudadano que desde la perspectiva de la esperanza cristiana comprenda al que tiene otro proyecto político distinto y entre todos buscar que el reino de Dios se entronice en El Salvador. Espero pues que este espacio sea de mucho provecho, que todos los que estamos aquí, especialmente en el auditorio, estemos a la altura del mismo, respetuosos y dialogantes, con auténtico civismo y espíritu democrático. Gracias, Nayib, gracias, Félix, por estar aquí esta tarde. Gracias a todos por su presencia. Damos inicio al conversatorio presidencial con la participación de la fórmula a presidente y vicepresidente de Gana, Nuevas Ideas, Cambio Democrático. Muchas gracias. Los conversatorios presidenciales de la UCA son eventos estrictamente académicos y estarán divididos en varios momentos. En una primera parte, la fórmula presidencial tendrá 10 minutos para exponer las líneas estratégicas de su plan de gobierno. Después de esta exposición, académicos de la UCA les formularán preguntas sobre 5 temas estratégicos de país: fortalecimiento institucional, educación, seguridad, medio ambiente y economía. Después de esta exposición, los moderadores leeremos las preguntas
que el público ha formulado en las boletas que se les han entregado en la entrada del auditorio. Pueden entregar sus preguntas a los edecanes que se encuentran en el auditorio. Antes de dar la palabra a los candidatos, pedimos a todos acatar las siguientes disposiciones. No se permitirá que alguien del público interrumpa a los miembros de la fórmula presidencial o a los panelistas. No se permitirá ninguna expresión proselitista, incluyendo desplegar banners, afiches o banderas partidarias. Les pedimos no hacer bullas, vítores o abucheos en el desarrollo del foro. Es una actividad académica y, por lo tanto, se les pide el máximo respeto a candidatos, panelistas y moderadores. Les pedimos también poner su celular en modo vibrador o en silencio para no afectar el desarrollo del conversatorio. Gracias, Fátima. Ahora haré una presentación de los candidatos. Posteriormente, Fátima hará una presentación de los panelistas. Nayib Bukele, candidato a la presidencia de la República, político y empresario. Fue alcalde de Nuevo Cuscatlán en el periodo 2012-2015 y fue también alcalde de San Salvador en el periodo 2015-2018. Félix Ulloa, candidato a la vicepresidencia de la República, abogado y especialista en asuntos electorales. Fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral y ha sido consultor nacional e internacional en sistemas electorales y partidos políticos. De igual forma, los académicos que nos acompañarán en este conversatorio son Álvaro Artiga, catedrático e investigador del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas. Pauline Martín, directora de la Maestría en Evaluación y Política Educativa. Manuel Escalante, abogado y asesor del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Sandra Gutiérrez, catedrática del Departamento de Organización del Espacio. Zaira Barrera, catedrática del Departamento de Economía. Bien, ahora entonces vamos con la parte en donde la fórmula presidencial de Ghana en alianza con Nuevas Ideas y Cambio Democrático expongan las líneas estratégicas de su plan de gobierno. ¿Cuál va a ser la modalidad? Se disponen 10 minutos en este momento. 5 minutos para Nayib Bukele, 5 minutos para Félix Ulloa. Iniciamos con 5 minutos, Nayib Bukele. Muchas gracias a todos. La realidad es que siempre que vemos los planes de gobierno nos dicen que hay varios ejes. Si ustedes se fijan, nos dicen siempre, bueno, tenemos el eje de salud, el de educación, el de seguridad, el de infraestructura, el de productividad, el de empleos. Creo que han oído eso antes. Y básicamente todas las elecciones presidenciales, incluso las de diputados, se han caracterizado por tener los mismos ejes. Son las mismas propuestas, las mismas promesas y los mismos resultados. Albert Einstein decía de que la definición de locura es hacer lo mismo de siempre y esperar un resultado diferente. Por lo tanto, la única forma de que podemos tener un resultado diferente es hacer algo diferente. Entonces nosotros hicimos nuestros ejes de gobierno totalmente distintos a los que ustedes esperarían. Nuestros ejes de gobierno son tres. El primer eje es que no vemos las cosas en función de transversalidad, vemos las cosas aisladas. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de tal, lo vemos como si fuera un tema, como que si la salud no estuviera vinculada con la educación, o como si la educación no estuviera vinculada con la empleabilidad o con la economía. La realidad es que todo está vinculado. Por ejemplo, nosotros, en lugar de verlo en temas, lo queremos ver en función de objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Por ejemplo, queremos hacer el proyecto de Surf City. ¿Cómo se hace el proyecto de Surf City? Normalmente, si lo viéramos en función de temas, llamemos al Ministerio de Turismo y que lo haga. Pero ya vimos que no funciona. ¿Qué es lo correcto? Llamemos a todos los ministerios. Llamemos a Educación, llamemos a Salud, llamemos a todos los que tengan que ver en esto. Por ejemplo, el MOP, que haga las calles. Por ejemplo, Fovial, que arregle las calles existentes. De hecho, tiene un impuesto para eso. Por ejemplo, SEPA, que prepare el aeropuerto para recibir los nuevos turistas. Por ejemplo,
proeza que consiga la inversión nacional y extranjera para que hayan hoteles, hostales, restaurantes, cafés, surf shops y todo lo necesario para hacer surf city. Por ejemplo, salud, que se encargue de que haya un servicio de alimentos y todo lo que se comercialice sea de calidad y no vayan a haber enfermos turistas por la mala salubridad de los alimentos. ANDA, que se encargue de que haya un servicio constante y potable de agua. Salud, a la vez, también se encargue de revisar el agua potable que está sirviendo ANDA. La banca estatal se encargue de dar créditos productivos a las empresas o a los emprendedores, o ustedes si quieren poner sus propias empresas, para SurfCity. O generar un fideicomiso para que la banca privada, para que sea de garantía, para que la banca privada dé estos créditos productivos a ustedes o a los que quieran poner empresas en SurfCity. Seguridad, garantizaría la seguridad de los nacionales y extranjeros que estén en el proyecto. El Ministerio de Turismo se puede encargar de promocionarlo a nivel internacional y a nivel nacional. Entonces, no es temas, sino que son objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que queremos lograr en 5 años y qué es lo que queremos lograr como país en 30? Y con base en esos objetivos, ¿cuáles son las carteras que nos van a ayudar a conseguirlos? Bien, como solo me quedo un minuto, los dos ejes, otros rápidos. Uno, la transparencia y la no corrupción. De nada sirve que hagamos buenos planes o que traigamos buenas propuestas y al final se van a robar el dinero. El dinero alcanza cuando nadie roba y eso no es un eslogan, lo hemos demostrado en Nuevo Cuscatlán, lo demostramos en San Salvador y lo vamos a demostrar en El Salvador. Y el tercero es creer en nuestro medio recurso, que es nuestra gente. Eso se oye mucho, ya lo han dicho otros, pero creer de verdad. Tenemos varios ejemplos y no podemos perder nuestro, eso es parte del eje, no podemos perder nuestro bono demográfico, que son todos ustedes. En lugar de que nos vayamos a otro país a producir, nos quedemos aquí produciendo en El Salvador y haciendo desarrollar nuestro país. Y lo otro es tener una visión dentro del eje de creer en nuestra gente, es tener una visión, como les dije, a largo plazo. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo nosotros dentro de 5, 10, 15, 20 y 30 años? ¿Y qué es lo que van a estar haciendo los niños dentro de 30 años? Muchas gracias. Muy bien. Cinco minutos para Félix Ulloa. Gracias. Muy buenas tardes y gracias por su asistencia. Nada mejor que un espacio universitario donde la libertad de expresión, la libertad de cátedra nos permiten compartir mediante un conversatorio de esta naturaleza las ideas, las nuevas ideas que queremos proponer para la transformación que el país está demandando urgentemente. Todos sabemos que se está cerrando un ciclo histórico. La posguerra prácticamente terminó el 4 de marzo recién pasado y se abre una nueva página para El Salvador. Y en esa página las propuestas que Nayib ha planteado y una serie de centenares, por no decir miles, de propuestas que hemos recibido en la consulta popular que justamente estamos ya por cerrar, donde todo el pueblo, tanto en el interior del país como de fuera, nos han hecho llegar y que van a ser los insumos y la base para la presentación de ese plan de gobierno en particular. Yo solamente quiero remarcar uno de los aspectos que señalaba Nayib. ¿Cómo vamos a gobernar? Y eso porque tiene que ver con uno de los temas que ya señalaba el moderador, el tema del fortalecimiento institucional. Para hacer un fortalecimiento institucional hay que tener una forma y una actitud de gobernar. Y eso está clarísimo en nosotros. Vamos a gobernar con transparencia y con eficiencia. Pero necesitamos los marcos normativos y las instituciones que hagan posibles y viables las políticas públicas que vamos a implementar. Y para eso es necesario examinar cuál es el estado de situación de la institucionalidad salvadoreña. Porque muchos de los problemas que tenemos ahora no es por falta de institucionalidad o por exceso de institucionalidad, sino por la disfuncionalidad de una institucionalidad que encubre prácticas non santas en la administración pública. Y eso lleva a la corrupción, lleva a la ineficiencia, lleva al nepotismo, lleva al clientelismo, que son de los problemas que aquejan a la administración pública en El Salvador. Nosotros nos hemos comprometido a mantener un gobierno transparente, un gobierno abierto, un gobierno que le permita al ciudadano estar demandando cuentas de sus gobernantes, porque eso es un Estado de Derecho, donde gobernantes y gobernados están sometidos al imperio de la ley. Y nuestro compromiso con fortalecer el Estado de Derecho pasa por revisar nuestro marco fundamental, que es la Constitución. Nuestra Constitución data de 1950, prácticamente la matriz
constitucional nuestra viene de esa gloriosa constitución que sacó al Estado salvadoreño de una situación de semifeudalismo y nos colocó en un Estado moderno, que ha permitido durante ya 6 décadas poder ir avanzando en el desarrollo del país. Pero ya está agotada en algunas áreas. No la parte dogmática que para muchos debe ser intocable, ni las cláusulas pétreas, el régimen de gobierno, el sistema político, la inalternabilidad o la no alternabilidad, que es un riesgo que han tenido muchos países cuando se tocan los modelos constitucionales, porque los dirigentes, los líderes usan la reforma constitucional para perpetrarse en el poder. Creemos nosotros que esta parte dogmática y las cláusulas pétreas de la Constitución deben mantenerse. Pero la parte orgánica del Estado está desfasada. Es un Estado del siglo XX, de mediados del siglo XX. Y el país, la sociedad necesita un Estado moderno, acorde con los desafíos de la nueva era de la globalización, de la era de la Internet, en fin, de la comunicación de comunidades en tiempo real, sin importar la distancia ni el tiempo. Y este país no se ha puesto a tono en eso, porque tenemos una institucionalidad arcaica. Hay que revisar muchas de las instituciones que están todavía vigentes y que fueron creadas en los años 50 del siglo pasado y fueron muy eficientes. La Corte de Cuentas, el régimen administrativo, los gobiernos locales sirvieron para modernizar el Estado, pero se han agotado y hay que reinventarlos y hay que revisar esta nueva y moderna institucionalidad que el país requiere, porque si tenemos una institucionalidad adecuada a los desafíos del Estado moderno, eso va a cerrar las puertas tanto a la mala administración, a la ineficiencia, como a la corrupción. Creo que muy bien. Gracias, Félix. En este momento empezaremos el conversatorio con los académicos de la UCA. Para esta etapa, los académicos tendrán alrededor de 50 minutos para formular sus interrogantes a la fórmula presidencial. Están distribuidos esos 50 minutos en 10 en los 5 ejes que ya se mencionaron. El primer eje es el de fortalecimiento institucional, a cargo de Álvaro Artiga, doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad de Salamanca, España. También tiene una maestría en Teología y otra en Ciencias Sociales. Actualmente Álvaro se desempeña como profesor e investigador del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas. Son 10 minutos, en este caso el panelista hará las preguntas que considere, dirigiéndolas al candidato a la presidencia o a la vicepresidencia, y cuando estemos cerca, queden 2 minutos, voy a indicar a viva voz que quedan 2 minutos para cerrar esta etapa. Álvaro. Buenas tardes, tengan todos ustedes y la fórmula y los colegas aquí en el panel. A mí me ha tocado el eje de fortalecimiento institucional y ahí creo yo que hay un elemento importante y sobre ese voy a centrar mis preguntas. La pueden responder cualquiera de los dos, el que tenga la respuesta más rápido para avanzar. Unas son muy puntuales y otras quizás requieren un poco de extensión. Me voy a centrar en una de las instituciones que son claves en cualquier democracia representativa, que son los partidos políticos. Entonces, a partir de ahí, se ha dicho que sin partidos fuertes no funcionan las democracias representativas. Hay varias razones para eso. Y claro, cuando yo pienso en los partidos políticos, lo primero que me gustaría saber es cuál es su partido. Sé que son candidatos de gana, pero no necesariamente significa que sea su partido. ¿Cuál es su partido? Ambos. Nuevas Ideas. Nuevas Ideas. ¿Ya respondió? A ver, ¿igual? Silencio, por favor. ¿Igual? Les pedimos silencio según las indicaciones que se mencionaron al inicio para que esto pueda ser lo más fluido posible. Álvaro. Ok. Álvaro, no sé si me permitía hacer una acotación a eso o a, sobre eso, para explicar un poquito sobre eso. Pero la pregunta era solo para... Ok, bueno, está bien. Ok. Es importante, quería porque si es Nuevas Ideas,
sabemos que vas como candidato de GAN, por las circunstancias que fueron, ¿verdad? Eso no nos interesa en este momento. Vamos a suponer... Silencio, por favor. ¿Verdad? Vamos a suponer que ganas las elecciones, ganan las elecciones. Los partidos son importantes para que funcione la democracia. ¿Cómo fortalecerían a Nuevas Ideas? Porque se necesita un partido fuerte. Y obviamente, si el partido de ustedes es Nuevas Ideas, no es GANA, pero GANA es el partido en el que van. Entonces, ¿cómo fortalecerían a Nuevas Ideas? Bien, gracias, Álvaro. Yo creo que todos, yo sé que tú dijiste que no importaba, pero creo que sí importa, porque la realidad es que todos ustedes conocen el proceso por el cual, cómo tuvimos que ser inscritos. Nosotros creamos democráticamente, como dice nuestra Constitución, como dicen nuestras leyes, creamos un partido político en tiempo récord. Nunca en la historia del país, nunca, y ustedes lo saben, estoy seguro que muchos de ustedes dieron su firma, nunca en la historia del país un partido político había conseguido 200.000 firmas para su creación y las conseguimos en 40 horas. 40 horas distribuidas en 3 días. En 40 horas, 1.4 firmas por segundo. Se constituyó Nuevas Ideas. Y ojo, no son números nuestros, son números del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hace la partidocracia arcaica de los 80s? Porque yo sé, claro que tiene que haber partidos fuertes. La pregunta es, ¿qué partidos fuertes? ¿Los mismos de siempre, los de los 80s o los nuevos, los del siglo XXI? Entonces, la partidocracia, que además controla el Tribunal Supremo Electoral, porque el sistema que tenemos hace que lo puedan controlar, viene y dice, no vamos a inscribir Nuevas Ideas, violando sus propias leyes o sus propios plazos. Vinimos nosotros y dijimos, bueno, ni modo, no podemos, no tenemos control, no tenemos un magistrado en el Tribunal Supremo Electoral. Y la ley permite que se haga una coalición de partidos controlando a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, porque le da uno por partido, pero tú puedes hacer una coalición con todos y entonces tienes todo el tribunal. Entonces ya no es un tribunal imparcial, que es base para que sea un tribunal. Entonces, nosotros venimos y presentamos todo, en orden y en regla, a tiempo, con suficiente tiempo. El 28 de junio, cuando terminaron de contar las firmas, nosotros agarramos todos los plazos y dijimos, el Tribunal Supremo Electoral ya no tiene ninguna posibilidad. Incluso, agarrando los plazos máximos, no tienen ninguna posibilidad de no inscribir Nuevas Ideas. Pero sí estaban alegando que no íbamos a poder inscribir la candidatura. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos el partido, no el más rico, no el que tenía más dinero, no el que tenía más alcaldes, no el que tenía más diputados, no el que tenía más estructuras. Buscamos uno de los más pobres, sin ninguna alcaldía, un diputado y con estructuras pequeñas. ¿Pero por qué? Porque teníamos más coincidencias ideológicas y programáticas. Y buscamos al Partido Cambio Democrático. Nayib, ¿sí? Lo que pasa es que si nos contás esa historia, no vamos a avanzar. Okay. A mí me interesa que... Sabiendo, silencio, por favor. Sabiendo que Nuevas Ideas es el partido, tu partido, y que hay que fortalecerlo, ¿verdad? Entonces, a mí me interesa, porque ese partido entonces va a tener que jugar un papel importante, ¿ya? Tal vez de lo que estás diciendo, lo clave sería, haciendo eco de uno de sus objetivos, que es el tema de la transparencia, o el objetivo de la transparencia que mencionaron. ¿Cómo se da el pacto? O la alianza o la negociación con GANA. Eso está explicando ahorita. Dale. Silencio, silencio, por favor, por favor. Pedimos silencio, por favor. Es un evento académico, por favor. Álvaro. No, es importante saber, por las siguientes preguntas, pero sé que no va a haber suficiente tiempo. 4 minutos queda. ¿Verdad? Entonces, hay una negociación con GANA, que es la que te permite ser candidato de GANA. Pero luego hay que constituir gabinete, ¿verdad? Entonces, en eso, los partidos son importantes. Por eso pregunto, ¿cómo vas a fortalecer Nuevas Ideas? ¿O no van a salir de ahí los miembros de tu gabinete? No. Si ¿De no dónde van a salir? Pero si nos dejas contestar, es que... Yo creo una cosa que es bien importante y que todos tienen que tener bien claro. Nosotros no podemos olvidar nuestra historia, y mucho menos nuestra historia reciente. Es decir, eso no es historia lejana, esto pasó hace unos meses. Cuando nos inscribimos con Cambio Democrático, y por cierto aquí está Aldo, un constitucionalista, creo que da, Aldo, yo creo que tú das una maestría aquí, ¿no? Ah, no, bueno, en otra universidad, pero tú das una maestría en Derecho Constitucional, parte del Cambio Democrático.
Nos reunimos con ellos, hicimos una coincidencia programática y dijimos, lancemos un partido que no podía ser cancelado, por ley. Y entonces vienen y dicen, no solo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, hasta la Organización de Estados Americanos dice, no puede ser cancelado. Pero viene el tribunal ilegalmente y lo cancela. 4 horas antes de podernos inscribir en el último partido para poder participar. Si no nos inscribíamos, eso significaba que Arena ganaba ese día las elecciones, por default. No por ganar las elecciones, no porque el pueblo quiera que Arena vuelva al poder, simplemente porque habían comprado las elecciones. Entonces nosotros, ahí con Aldo, ahí con Javier, que está ahí también, ahí con Juan José Martel, decidimos no permitir que Arena comprara las elecciones y participar. Y nos inscribimos en el único partido que quedaba 4 horas para inscribirnos, en Ghana. Llamamos a la gente de Ghana y le dijimos, ¿podemos inscribirnos? Sí. Fuimos y nos inscribimos y ahí estamos participando. ¿Cuál fue la negociación? Bueno, ellos tendrán ventajas, me imagino, para ante el pueblo, para darle un vehículo a la población para poder participar, porque si no, no lo hubiéramos podido tener. No sé, tal vez están pensando en que nosotros vamos de alguna manera a fortalecer el partido, o ellos en la vinculación con nosotros de alguna manera prestan una mejor cara a la población, no lo sé. Pero ministerios, los ministros los decía el presidente, únicamente el presidente. Y no solo por constitución, sino porque así lo vamos a hacer. Y no solo porque nos comprometemos, ya lo demostramos. El FMLN pudo manejarnos en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, o en la alcaldía de San Salvador. Ustedes saben que no nos pudieron manejar, de hecho nos expulsaron. Entonces, si el FMLN, un partido grande, fuerte, como tú lo describiste, no pudo manejarnos en una alcaldía pequeña como Nuevo Cuscatlán, en la alcaldía de San Salvador, mucho menos Ghana no va a poder manejar a la presidencia de la República. Sí, lo único que yo no he dicho que Arena o el FMLN sean partidos fuertes. Yo no lo son, pero lo eran. Lo que yo he dicho es que se necesitan partidos fuertes, ¿verdad? Y por eso me interesaba saber si yo puedo confiar en nuevas ideas de que va a ser un partido fuerte, pero no me has podido decir cómo lo vas a refortalecer. Es que no. Pero es que Nuevas Ideas, Álvaro, no es mío. Nuevas Ideas es del pueblo salvadoreño. Son 200.000 personas. Silencio, por favor, silencio. Precisamente por ese verticalismo del FMLN y de Arena, donde la cúpula manda, en el caso de Arena ni siquiera la cúpula, son sus financistas los que pagan. Como dicen ellos, el que paga el mariachi pide la canción. Y en el caso del FMLN, la misma cúpula de los 80. Precisamente por esos partidos cupulares la gente ya no los quiere. La gente quiere un partido que sea del pueblo. Y en Nuevas Ideas tenemos diferencias, muchas diferencias, y las vamos a seguir teniendo. Pero un partido moderno del siglo XXI en el que podés confiar, aunque votes por otro, pero en el que podés confiar, en el que todos ustedes pueden confiar, es un partido que no le pertenece a una persona, sino que le pertenece a todo el pueblo salvadoreño. Incluso Nuevas Ideas... Silencio, por favor. Es más grande que el partido Nuevas Ideas. Hay gente que es parte de Nuevas Ideas, parte importante, líderes de Nuevas Ideas, que no son parte del partido Nuevas Ideas, porque han comprendido que lo más importante es el movimiento, la organización popular. Y eso no nace aquí en El Salvador, eso nace en muchas partes del mundo, la organización del pueblo. Se acabó el tiempo, Nayib. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. En este momento pasaremos a conversar sobre el eje de educación. Estará a cargo de Paulín Martín. Paulín Martín posee un título en educación y tiene maestría en política y evaluación educativa de la UCA. En sus 20 años en la UCA ha desempeñado cargos de la coordinación de las carreras docentes y coordinadora técnica de diversos proyectos educativos con UCA Mined. Actualmente es directora de la maestría en política y evaluación educativa de la UCA. Empiezan a contar los 10 minutos, Paulín y Nayib, adelante. Muy bien. Buenas noches al público, Nayib, Félix, a mis colegas aquí. Me toca hablar de un tema que nos interesa a todos y a todas, que es educación. Porque todos pasamos o no pasamos, o pasamos mal o pasamos bien por un sistema educativo. Entonces, me pareció interesante... esa afirmación al inicio que tendemos a ver las agendas o los ministerios como silos, cada quien por su lado, y es importante integrar. Y de ahí quiero dirigirme a mi primera pregunta. En sus propuestas o planes de gobierno,
¿Cómo colocan al tema educativo en cuanto, con relación a otras áreas? Por ejemplo, la economía, el tema de seguridad, el desarrollo. ¿Qué propósito y función tiene educación en todo el paquete de lo que pretenden hacer en el gobierno? Gracias, gracias, Paulín. Creo que es la pregunta más clave que nos podías haber hecho, porque la educación, como ha sido vista hasta ahora, nosotros todavía estamos tratando de hacer llegar a nuestras escuelas como eran los Estados Unidos o los países desarrollados de hace 100 años. De hace 100 años. O sea, piensen en eso. Cuando ustedes ven una escuela y dicen, vamos a llevar electricidad a todas las escuelas, estoy hablando como político, vamos a llevar agua potable a las escuelas, que nuestros niños ya no tengan clases en escuelas de polvo, que nuestros niños ya no tengan clases en escuelas de lámina. Es decir, ok, vamos a invertir 5 años y si acaso cumplen, vamos a llegar a lo que el primer mundo tenía hace 100 años. Y en esos 5 años, ya el primer mundo ya avanzó otros 5 años. Y nosotros vamos a estar en 1920 mientras los demás están en el 2024. Es decir, no estamos compitiendo. Y lo peor es que estamos enfrente de la cuarta revolución industrial. Ningún candidato está hablando de eso. Nadie está hablando de eso, ni siquiera en la Asamblea Legislativa. No se discute. Los mismos empresarios obvian discutirlo muchas veces. No quieren enfrentar una realidad. La primera revolución industrial que trajo, las máquinas de vapor, los trenes. La segunda revolución industrial, la electricidad. La tercera revolución industrial, las computadoras. Y la cuarta revolución industrial es todo lo que estamos viviendo ahora. La explosión de las comunicaciones, la nanotecnología, la impresión 3D. Toda esta tecnología nueva que está sorprendiéndonos. Incluso ingeniería genética. Y entonces, ¿qué pasa? Le decían a Tim Cook que por qué hacía los iPhones en China y no en Estados Unidos, donde se los compraban, que era por hacerlo más barato y que iPhone y Apple debería invertir un poco más en Estados Unidos. Y decía Tim Cook, ¿y cómo hago si pongo una fábrica y necesito 2,000 ingenieros en chips de computadora? No los consigo en California. Ahora yo pregunto, ¿cuántos ingenieros en chips de computadora tenemos en El Salvador? Probablemente tengamos 3. Y digo 3 por no decir ninguno, porque de repente va a ser alguien, va a decir, yo soy ingeniero en chips de computadora. Pero la realidad es que las carreras que estamos estudiando no necesariamente nos están preparando para el futuro, que el presente, lo que tenemos enfrente. Ustedes ven y lo ven ustedes mismos cuando se gradúan, o sus compañeros, o ustedes mismos cuando están buscando un trabajo. El título no necesariamente les garantiza que van a tener un trabajo. Y eso que esta es una de las mejores universidades de Centroamérica. Y el título no les garantiza un trabajo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de empleabilidad, cuando hablamos de economía, como tú dijiste, la transversalidad, precisamente tenemos que apostar a la educación como un eje central de nación. ¿Le puedo interrumpir? Sí, por supuesto. Sí, perdón. Ha hecho referencia a educación superior, obviamente estamos en una universidad, pero hablemos del rezago de los que ni siquiera salen de tercer ciclo, mucho menos de bachillerato, para llegar a la educación superior. ¿Cómo definen ustedes el problema educativo? ¿Cuáles son las prioridades o los mayores desafíos que hay que enfrentar en el sistema educativo en la actualidad? Gracias, Paulín. Hay una, incluso pues podemos irnos antes, a la primera infancia. Yo hablaba con mi esposa Gabriela antes de venir acá y me decía, ella es experta en primera infancia, y me decía, los niños en El Salvador, para el Ministerio de Educación, no existen hasta que tienen 6 años. Y esos son los que tienen escolaridad. ¿Por qué? Porque antes de llegar a la escuela no existen. Existen en el sistema de salud probablemente, pero como no hay transversalidad, no existen en el sistema educativo. Es decir, ese niño, sus 5 primeros años, donde toda su neuroplasticidad está empezando a desarrollarse, no existe. Y empezamos tal vez a tratarlo con una mala educación a los 6 años, en una educación con escuelas como las que acabo de mencionar. Entonces la única forma es que, incluso, mucha gente dice, hablando un poco de, bueno, yo quiero ser un artista, o yo quiero ser me gusta el baile, me gusta pintar, y le dicen, bueno, ¿y para comer qué vas a estudiar? Hay un ingreso del Producto Interno Bruto Mundial que se basa en cultura. Entonces, nosotros estamos concibiendo la educación únicamente como un trámite, es decir, bueno, vamos sacando las pupusas, y vamos saliendo, y va saliendo el bachiller, y va saliendo el licenciado, y si se quiere saca una maestría. Pero no estamos viendo la realidad de la educación como algo holístico, la educación de un pueblo, trazando nuestros objetivos de nación. Por ejemplo, si hay países como Japón, que cuando salieron de la Segunda Guerra Mundial apostaron a la educación como un plan de nación, incluso en educación afuera del mismo Japón, afuera de sus fronteras, pero con la visión de hacer crecer Japón, y al final crecen todos los japoneses.
todos estos muchachos que están acá, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, la mayoría no va a encontrar empleo en su carrera, si es que encuentran empleo. Y si lo están buscando ahorita, les van a pedir 5 años de experiencia y para su primer empleo. ¿Por qué? Porque no hay un plan de nación. Ustedes pueden haberse matado estudiando y van a salir bien en el parcial, pero este parcial tampoco les va a garantizar una empleabilidad. Lo que les va a garantizar un desarrollo del país es ver la educación en una forma integral y holística y conectarla, como mencionábamos al principio, con todo lo demás. Muy bien. No sé si Félix quiere comentar, porque siempre en los discursos, en las agendas, educación es prioridad. Pero vemos el compromiso en el momento de la asignación presupuestaria. Entonces, en la actualidad se invierte solo 3.2% del PIB, lo más bajo en varios años, en el presupuesto de educación, cuando se sugiere hasta 6, hasta 7%. Entonces, pensando en un próximo gobierno, ¿cuál sería su meta, la meta de su partido en cuanto a la inversión en educación y las áreas prioritarias? ¿Por dónde asignar esos fondos? En la actualidad, el presupuesto en educación va a 58% en salarios, remuneraciones, ¿verdad? Y solo un 20% son los bonos que van a las escuelas, por ejemplo. Bueno, cuando lleguemos al gobierno, el presupuesto va a estar en ejecución, que se está aprobando ahora. Su presupuesto de 6.733 millones, a los cuales educación creo que le están dando 760 y algo. Tenía 740 millones y le aumentaron 30 millones más para cubrir salarios, es decir, escalafones y este tipo de gasto ordinario, no es inversión. Nosotros cuando hablamos con Nayib en darle prioridad a la educación, estamos pensando en inversión en la educación. Y no podemos dar una cantidad del PIB, si va a ser el 5, va a ser el 6 o el 4, porque va a depender de los programas que se quieran implementar. Hemos hablado con gremiales empresariales, especialmente con la Asociación Salvadoreña de Industriales, que están pensando ya en impulsar, dar el salto a la industria 4.0, que es industria ya de inteligencia artificial. Y le decimos, ¿cuánto van a invertir ustedes para formar los cuadros en esa materia? Porque como Estado estamos listos para poder contribuir y empezar a generar esas carreras que el mercado está necesitando. Ya lo decían allí, ¿cuántos ingenieros en microchips tenemos acá? ¿Cuántos ingenieros para atender lo que está haciendo el ingeniero Carballo en San Miguel, formando técnicos para aviación y ahora para astilleros? Porque solo en Centroamérica están necesitando más de 20.000 trabajadores en la industria náutica y no tenemos eso. Es decir, están formándose gente que el mercado ya está saturado y no se le está priorizando a las áreas que los nuevos mercados y los nuevos desarrollos industriales están demandando. Entonces, nuestra apuesta va a ser a eso, entrar a fortalecer. Nuevamente se están ubicando, perdón, al nivel de educación universitaria. Pero ¿qué pasa con el alto porcentaje, más de 40% de jóvenes que ni siquiera logran terminar tercer ciclo? ¿Cómo comprendemos las causas de la deserción y la baja cobertura en los niveles de tercer ciclo y media? ¿Y qué proponemos? ¿Qué Correcto. Necesitamos hacer? No, lo que pasa es que como tú me preguntaste, la parte presupuestaria y de inversión es lo que queremos hacer en esa área porque es prioritaria y va a responder justamente a lo que son estos 500.000 jóvenes ahora que les dicen los ninibes, porque ni estudian ni trabajan, y hay que atender ese segmento de la población. Pero ya en la parte que tú estás planteando de esos desafíos… Quedan 30 segundos. 30 segundos. Bueno, la escuela. El problema es la escuela, que en este momento ya no es el pivote de desarrollo de la comunidad, porque está amenazada por la violencia y porque no tiene toda la infraestructura ni los recursos para convertirse en lo que debe ser como un centro de desarrollo en la comunidad. Vamos a atender esa parte. Muchas gracias. Muy bien, gracias Paulín, gracias Félix. Pasamos al eje de seguridad. El panelista es Manuel Escalante, licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, España. Actualmente se desempeña como asesor del director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDUCA, y es miembro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Recordamos, son 10 minutos, en este caso el panelista define a quién le va a hacer las preguntas y se va a indicar cuando ya estemos cerca, 2-3 minutos, para ser más precisos. Manuel. Gracias y buenas noches a todos y todas, ¿no? Buenas noches a la fórmula también. Mis preguntas estarían dirigidas
principalmente al candidato a la presidencia, y es por un motivo constitucional, puesto que el mando de la policía y de la Fuerza Armada le corresponde al presidente de la República, ¿no? Sin embargo, pues dejaría también abierto la posibilidad que puedan responder quien considere. Para esta primera pregunta voy a tomar para efectos metodológicos el periodo presidencial actual, ¿no? Si analizamos y vemos este periodo presidencial, observamos que están coexistiendo al mismo tiempo dos modelos de seguridad pública. Por un lado tenemos el Plan El Salvador Seguro, una política con enfoque de derechos humanos, pero con pocos recursos nacionales para su implementación. Mientras que por el otro tenemos unas medidas extraordinarias, violatorias de derechos humanos, como lo han dicho instancias internacionales y nacionales, pero con suficientes recursos para su vigencia y continuidad. ¿Bajo qué enfoque o lógica van a orientar su política de seguridad pública? ¿Bajo la lógica del Plan El Salvador Seguro o de las medidas extraordinarias? Exactamente ninguna de las dos. Si quisiéramos tomar una de las dos, El Salvador Seguro, si nos dieras una de las dos, pero los términos de la pregunta son un poco cerrados. Nosotros, todos los que están aquí, dígame si no, todos los que están aquí, ¿son, han sido, o tienen un familiar o conocido cercano que ha sido víctima de algún tipo de delincuencia? Todos. En el bus, en sus casas, si tienen carro, pues ya le robaron el CD player, el celular, y ya no se diga los delitos más graves, una violación, un homicidio, una extorsión. Estoy seguro que algunos de los que están aquí han sido hasta extorsionados. La importancia de la seguridad es prácticamente lo más urgente e inmediato que todos necesitamos. Cuando muchos de los que van a salir de aquí, si no todos, van a salir con miedo a ser asaltados en camino a sus casas. ¿Cómo podemos tener un país que tenga miedo de ir de la universidad a su casa? O sea, piénsenlo, no estamos acostumbrados a eso, pero piénsenlo desde afuera, piénsenlo desde arriba. ¿Cómo es posible que tengamos miedo de ir de la universidad a la casa? De subirnos al transporte público, donde hay gente, donde hay luz, donde hay buses hasta con cámaras, ahí. Y ahí nos asalta. Entonces, la seguridad solo se puede resolver con tres ejes. Y esos ejes no me los estoy inventando yo, ni Félix, ni nuestros asesores en seguridad, ni nada. Esos tres ejes son los que son. Esa es la forma de resolverla, sí o sí. Tres. Uno, la prevención. Lo voy a decir en orden de cronológico, no en orden de prioridad. Uno, la prevención. Tenemos que entender que tenemos un fenómeno, el de las pandillas, creo que estamos de acuerdo en esto, que es un fenómeno, es el fruto de la verdadera enfermedad que tenemos, que es el desquebrajamiento total de nuestro tejido social. Si no existieran las pandillas, si el Estado fuera un Estado funcional, si la familia, si salvadoreña fuera una familia funcional, si nuestras comunidades funcionaran, si nuestro sistema educativo funcionara, no existirían las pandillas. No digo que no existiría la delincuencia, no existirían las pandillas. Entonces, primero la prevención. El Estado tiene que entrar a las comunidades. El Estado, ya lo hicimos en la alcaldía. Eso que la alcaldía no tiene las facultades, como tú bien lo dijiste, que tiene el presidente de la República. Pero ya lo hicimos en la alcaldía. Entramos con arte, con cultura, con deporte, con educación, con becas, con salud, con skate, con freestyle, con rap, con hip hop, con todo. ¿Para qué? Para que quitarle el caldo de cultivo a las pandillas, quitarle los jóvenes a las pandillas, que no tengan a quién reclutar. Yo estoy seguro que si un pandillero viene a reclutarlos a ustedes, ninguno de ustedes va a aceptar ser reclutado por un pandillero. ¿Por qué? Porque tienen una educación universitaria. Por ende, si nosotros le damos oportunidades a toda nuestra juventud y a nuestra niñez, no va a haber caldo de cultivo para seguir formando una pandilla. De nada sirve capturar 40 si ese mismo día reclutan 100. Entonces, la primera es la prevención. La segunda es el combate. El hecho que vamos a prevenir no quiere decir que vamos a condonar que hagan crímenes. Tenemos que combatir directamente la inseguridad. Pero imagínense que ustedes son un policía, tienen una pistola con tres balas, están en una esquina solos y de repente ven seis hombres con AK-47 que se dirigen a cometer un crimen. ¿Qué hacen? Perdón,
por el tiempo, quería, pues, no sé... Estaba diciendo los tres ejes. Lo que pasa es que también, sin duda, tienes toda la razón, el tema de, y lo vemos nosotros que estamos trabajando con derechos humanos, que hay mucho miedo, ¿no?, en cuanto al tema de la violencia y la inseguridad que se vive, ¿no? Pero, a la par de eso, lo conecto ahora con otra pregunta, ¿no? También estamos observando que el nivel de desconfianza en la institucionalidad está aumentando también, ¿no? Es decir, no, la gente no solo está insegura frente a la pandilla, sino también está aumentando los niveles de inseguridad o de desconfianza frente a la policía y a la Fuerza Armada. Y entonces, en ese sentido, ¿qué medidas de depuración dentro de la policía y el ejército estarían pensando ustedes, sobre todo cuando estos miembros de los cuerpos de seguridad se vean involucrados en ejecuciones extrajudiciales, en provoquen el desplazamiento forzado a la población o abusen de la fuerza pública, que también son elementos que se están considerando, ¿no? Bien, lo voy a meter dentro de los tres ejes para que... El segundo eje, el que hablábamos, el del combate, ¿qué harían ustedes? Silencio, por favor. Silencio. ¿No? Entonces, ¿pero qué pasa si el policía tiene un radio? Un radio, un walkie-talkie, como le dicen. ¿Qué pasa? Él puede tomar cobertura, reportar, van 6 delincuentes con AK-47 en la calle tal, rumbo a la calle tal. Inmediatamente va a un centro policial donde se desplazan las patrullas y los interceptan en una esquina. La diferencia entre capturar a esos 6 delincuentes en flagrancia, no estoy hablando de lo que tú mencionaste, de matarlos o extrajudicialmente, no, estoy hablando de capturarlos en flagrancia con una AK-47 a 6. La diferencia entre capturarlos y no capturarlos es un radio. Pero nuestro Estado no invierte en radio, porque es más barato invertir en una bala para hacer una ejecución extrajudicial. Pero la realidad es que la única forma es prevenir, combatir, y para eso necesitamos darles comunicaciones, armamento, patrullas. En el centro de San Salvador habían 2 motocicletas, 2. Necesitaban 50. Nosotros como alcaldía les dimos las otras 48, y después salieron quejándose que estaban muy caras, así que las tenían que pagar. 48 motocicletas. ¿Cuánto vale la vida de uno de ustedes? ¿O la de sus familias? ¿Cuánto vale? Pongámosle un precio. ¿Valdrá los $150,000 que costaron las 48 motos? No tiene precio. Alguien me dijo, ¿cuánto va a costar tu plan de seguridad? $200-300 millones, ¿de dónde lo van a sacar? Yo le dije, eso se robó un expresidente. Ya no se diga el otro. ¿Cuánto valen las vidas? Si tuviéramos que gastar $1,000 millones para hacer seguro nuestro país, para que todos ustedes estén seguros y sus familias, no los vale. Yo no sé si los otros candidatos, no sé, y no venimos a hablar de eso. Pero nosotros, si tenemos que invertir $1,000 millones en lugar de robarlos, ¿verdad? Si tenemos que invertir $1,000 millones en hacer a nuestro país seguro, los vamos a invertir. Porque sus vidas valen muchísimo más de $1,000 millones. Y el futuro de nuestro país vale mucho más de $1,000 millones. Ahora la tercera es la reinserción. Nuestro sistema carcelario, y ahí vamos a derechos humanos también, que es tu expertise, tenemos celdas hechas para 4, para 6, y están durmiendo 40, 50 personas allá adentro, paradas. El que duerme parado a la parte de la letrina es el que más aguanta el olor. ¿Cómo entra un robagallinas, alguien que se robó una gallina y lo condenaron, o está años sin juicio y nadie se acuerda de él, ahí está abandonado, nadie le puso un abogado? ¿Cómo entra? Entra un delincuente menor, alguien que podía ser reinsertado. ¿Cómo sale? Es una universidad del crimen. Convertimos una cárcel que debería ser un centro de reinserción, la convertimos en una universidad del crimen. Ah, dice alguien, no importa si son delincuentes, que sufran. Y los que tienen penas de 10 años y ya llevan 7, no van a salir dentro de 3. ¿Y los que van a salir dentro de 6 meses? Es decir, no, pensemos en derechos humanos porque es lo correcto, pero también seamos prácticos. La mayoría de esta gente va a salir de la cárcel. ¿Cómo queremos que salgan? Hay un programa muy bueno que está haciendo este gobierno, no me da pena decirlo, porque yo siempre he dicho que hay que criticar lo malo y aplaudir lo bueno, y eso hice toda la vida en el FMLN, al final no les gustó que les criticara lo malo, pero hay que aplaudir lo bueno. Y algo bueno que está haciendo, aunque es un programa piloto, es el programa Yo Cambio. Lo que hay que hacer con este programa Yo Cambio es potencializarlo. ¿Cuántas personas llevan miles de reos a hacer calles, a hacer muros de contención? ¿Cuántos crees que se han escapado? Gracias, Nayib. Gracias, Manuel. Hay que potenciar ese programa.
A continuación conversaremos sobre el eje de medio ambiente. Nuevamente recordamos a nuestros panelistas que pueden dirigir la pregunta tanto a Félix como a Naib. Y para este conversatorio, para hablar sobre este tema, tenemos a Sandra Gutiérrez, arquitecta por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Posee una maestría en diseño urbano con especialidad en espacios públicos por la Universidad Tecnológica de Delft en Holanda. Actualmente se desempeña como catedrática de la UCA, donde realiza investigaciones e imparte cursos de diseño urbano e historia, y además imparte cursos sobre teoría de la arquitectura y el urbanismo. Empiezan los 10 minutos. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por permitirnos hablar esta noche con los candidatos. Bienvenidos. Gracias a los compañeros que me acompañan. El tema medioambiental, pues, parece ser siempre el tema relegado en todos los planteamientos de las distintas campañas que hemos visto. A mí me interesaría, como primer punto, consultarles cuál es, menciónenme al menos dos ejes prioritarios que ustedes tengan en cuenta con respecto al medio ambiente. Gracias, arquitecta. Me encanta que haya sacado una maestría en urbanismo porque soy un urbanista frustrado. Y Vamos a ver. Contesté. Pero hablemos primero de la pregunta que nos hizo. El agua. Tres cosas. El 95% del agua, de las aguas negras, de lo que se va en el inodoro, va directo a nuestros ríos. Directo. No pasa por un filtro, no pasa por una planta de saneamiento, no pasa por nada. Va directo a los ríos. Ah, bueno, ¿a mí qué me importa? Puede decir alguien, yo no me baño en el río. No. ¿Ese río a dónde va? A los mantos acuíferos, a nuestra comida, a nuestros riegos, al agua potable. La mayoría del agua potable de Anda sale del río Lempa. Al final llega a sus bocas. Entonces, agua es uno. No, pero fundamental. Solo creo la propuesta. Rapidísimo, que tengo 10 minutos y tengo que. Esa agua llega a sus bocas. Hay un proyecto, ya está diseñado, y lo vamos a presentar en nuestro plan de gobierno, de hacer tres grandes plantas de saneamiento. Una para el Gran San Salvador, donde está el 50% de la población del país. Esos planes ya están, los retoman ustedes. Correcto. Okay. Una en San Miguel y una en Santana. ¿Y la cuál sería, Nayib, entonces? Porque esas son inversiones grandes. Son 400 millones de dólares. Infraestructura grande que implica una gran demanda de recursos de nuestro país. Pero no nos están dando todavía el mensaje adecuado, porque nos dice, siga contaminando que yo le voy a hacer la planta. Entonces, ¿cuál sería un mensaje escalonado hacia abajo en el que de verdad todos aportemos para limpiar el agua? No, correcto. Hay una modelo, un artista que fue a la playa, a una de nuestras playas, y se acostó y se puso un montón de basura alrededor y dijo, salvadoreños, por favor, no arruinen sus playas. Yo sé que tenemos que hacer mucho. Contratar modelos. ¿Ah? Va a contratar modelos para que limpien el agua. No, estoy contando un ejemplo. Silencio, por favor. Estoy contando un ejemplo. Silencio. Estoy contando un ejemplo porque fue una turista que vino acá y silencio, por favor. Nos debería dar vergüenza como salvadoreños tener nuestras playas sucias. No, sí, y que sí, venga alguien de afuera y nos tenga que enseñar a no tirar basura en nuestras playas. Yo creo que es algo que deberíamos de hacer ya de por sí. Usted conoce el proyecto de recuperación de ríos urbanos. De hecho, se lo presentó la ministra de Medio Ambiente. Claro, claro. Ella propuso un proyecto para los próximos 10 años, que me encanta lo que dijeron. Ustedes están planteando que estos proyectos van a ser desde múltiples visiones. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué tendría que ver medio ambiente y seguridad? De cara, por ejemplo, a temas críticos como el cambio climático, que nos van a estar produciendo serios problemas de seguridad en el futuro, y tiene que ver con el agua. Por ejemplo, ¿qué hacemos con los ríos, Nayib y Félix? Bueno, nosotros con la ministra de Medio Ambiente, por ejemplo, estuvimos en Capres una vez, y nosotros hablábamos de que teníamos que cerrar el zoológico, porque el zoológico estaba, los animales estaban siendo maltratados, y ya vimos lo que está pasando, ¿no? La ministra de Medio Ambiente estuvo de acuerdo, todo el Ministerio de Medio Ambiente estuvo de acuerdo con nosotros que teníamos que cerrarlo y convertirlo en un ecoparque y arreglar toda la cuenca del río Selguate. Sí, los fondos estaban para arreglar la cuenca del río Selguate.
Nuestro gobierno decidió sacar los fondos de arreglar la cuenca, el río Acelguate y el Ecoparte para remodelar la casa presidencial. ¿Su gobierno va a dar nuevos fondos? Claro que sí. Excelente. De hecho, 400 millones de dólares. Les pregunto otra cuestión, y también con Félix, porque lo tengo aquí un poco calladito. Silencio. Pero Félix, usted habló de los marcos normativos, de la institucionalidad que necesitamos. Este es un proyecto fantástico. No solamente la Selguate, deberíamos de tener un proyecto nacional de recuperación de ríos urbanos. Pero para eso necesitamos institucionalidad. ¿Tendríamos en esta fórmula nosotros, salvadoreños y salvadoreñas, un compromiso de hacer todo lo que esté a su alcance, de liderar con eficacia y con determinación que recuperemos los ríos, pero que además se... La música nos está interrumpiendo aquí, no sé quién es el teléfono, pero lo que iba a decir es si podemos permitirnos a través de ustedes tener un liderazgo determinante para aprobar la muy necesaria ley de agua, porque si no, todo lo que me está diciendo no va a funcionar. Silencio, por favor, silencio, por favor. Es importante una cosa. Nosotros, y creo que usted en el fondo lo sabe, ni Félix ni yo seríamos capaces de siquiera contemplar la idea de privatizar el agua, siquiera contemplarlo. Y eso es algo que... Grabaron eso, ¿verdad? Por supuesto. Silencio, silencio. Si lo quieren grabar de nuevo, ¿dónde está la cámara principal esa? Félix y yo no vamos a privatizar el agua. Silencio, por favor, silencio. Bueno. Pero... Por favor... Quedan pero, 4 minutos. Pero sí sabemos quiénes la quieren privatizar. Solo se los dejo ahí. Ahora bien. Eso no quiere decir, el problema, arquitecta, y si me permite, responder vamos a ver pregunta. Cuántos minutos le permiten a los compañeros. Silencio, por favor, ya las reglas se han establecido desde el inicio. El problema, respeten, por favor. El problema, arquitecta, es que una cosa es no privatizar el agua y otra cosa es aplaudirle a ANDA. Son dos cosas pero distintas. Pero yo les hablo de la ley. No, exacto. ¿Verdad? No, claro que sí, por supuesto. Crear un ente nuevo, por supuesto, lo entiendo. Lo que le quiero decir es lo siguiente. El status quo no puede continuar, y eso creo que estamos claros. Uh-huh. El 60% del agua de ANDA, el mismo expresidente de ANDA, con quien yo nunca tuvimos una muy buena relación, y eso es por público, el 60% del agua se nos ve en fugas. Y sin embargo, el gobierno hizo un préstamo al gobierno francés de 160 millones de dólares para invertir en poner un motor para meterle más agua a unas tuberías con fugas. Dejar el tiempo otra vez. Entonces. Tratemos de regresar. Sí. Vamos a tener una ley de agua. Sí, sí. Estaba agregándole silencio a lo que me estaba chévere diciendo. Por supuesto, claro que sí. Ustedes se comprometen bueno, a liderar. Le voy a decir algo más todavía, más que una ley del agua. ¿Y hasta dónde puede llegar un compromiso con el medio ambiente? En Colombia, en 1991, se dio la constitución vigente. E igual que en El Salvador, en Colombia existía el principio de la defensa de la propiedad privada en función social, como lo tenemos nosotros desde la Constitución del 50, porque es una corriente constitucionalista europea de construcción del Estado Social de Derecho. Pero ¿saben lo que hicieron en Colombia en la Constitución de 1991? Dijeron, se garantiza la propiedad privada en función social y del medio ambiente. Fíjense bien, quedó en el nivel constitucional, y eso cualquiera podría decir, pero ¿y eso qué tiene que ver? Pues sí tiene que ver, porque se iba a construir un gran proyecto económico en el río Magdalena que generaba gran desarrollo social, pero afectaba el río y el medio ambiente, y se detuvo. ¿Por qué? Porque se prioriza ese equilibrio de la naturaleza con el ser humano más que la parte económica. Yo creo que nosotros, y esto lo hemos estado hablando con el Consejo este de Desarrollo Sustentable, y hemos visto cuáles son los 3 ejes fundamentales para armonizar el desarrollo económico con lo social y el medio ambiente. Yo creo que esas son las bases conceptuales de cualquier modelo de desarrollo que debe respetar el medio ambiente, porque hay que guardar el equilibrio, porque muchos de los proyectos que se tienen detenidos ahora en el Ministerio del Medio Ambiente es, primero, porque no hay la capacidad de evaluar los impactos en el ecosistema de algunos proyectos, sean urbanísticos, sean de desarrollo, etcétera. Y eso también genera atraso para muchas comunidades. Entonces, ¿cómo poder hacer esa combinación? Yo creo que ahí va a estar el arte desde el Ejecutivo. Podríamos entonces
decir, Félix y Nayib, que a partir de ahora ustedes con fortaleza, con claridad, hablarán de medio ambiente en su campaña? Porque no lo hemos escuchado. Queda un además minuto. Ahorita acaban un de minuto. Decir ya okay, que vamos a tener una ley de agua aprobada. Por supuesto. Y bueno, y vamos a ratificar dos cosas más ahorita sobre medio ambiente. Uh-huh. Una, la energía. Nosotros estamos produciendo ahorita la mayoría, una gran cantidad de nuestra energía quemando combustibles fósiles que ni siquiera tenemos. Estamos importando carbón y petróleo búnker para producir esta energía que está iluminando ahorita este salón. Cuando tenemos una energía limpia ahí abajo en la geotermia, totalmente cero emisiones, y ahí nomás pudiéramos incluso vender energía solo con la geotermia, y eso que tenemos varias hidroeléctricas que también es agua, energía limpia. Y energía. Correcto. ¿Y otra, el tercero? Otra. Para evitar el calentamiento global, y eso hay que controlar las emisiones en las fábricas, en los vehículos, en los buses viejos, chatarra, etcétera. Al controlar las emisiones, tenemos que contribuir a detener o por lo menos 30 segundos. Bajar el calentamiento global. Solo los grados que ha subido el calentamiento en El Salvador han creado, aparte de más calor, han creado que el café de Bajío ya no sirva y que algún café de altura ahora es de Bajío. Es decir, parte de nuestra caída, nuestras exportaciones de café, se da por el calentamiento global. A veces no nos damos cuenta de lo que nos impacta incluso en nuestro bolsillo. Es decir, los que no son ambientalistas... Se nos ha acabado el tiempo, Nayib, pero gracias por los compromisos. Ok, gracias. Bien. Vamos entonces con el último eje, el eje de economía. Como panelista es Zaira Barrera, maestra en Economía Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Economía por la UCA, fue distinguida como economista investigadora en 2017 por el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas del Salvador, actualmente se desempeña como docente e investigadora del Departamento de Economía de la UCA. Empezamos entonces con 10 minutos, Zaira. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan y buenas noches a todos ustedes también. Me alegra mucho que hayan aceptado la invitación a participar. Y tenemos un reto menudo, porque el tema económico creo que es también, al igual que el resto de temas, polémico. Pero quisiera que centráramos la atención en algunas declaraciones que usted ha hecho específicamente en Twitter. Tengo una fechada el 27 de mayo, donde habla en relación a algunas apuestas que haría en materia económica. Y dice duplicar paulatinamente la inversión en educación, seguridad y salud, reducir impuestos a clases medias, controlar la galopante y absurda evasión fiscal y combatir corrupción, etc. Entonces, teniendo en cuenta que ya la Ley de Responsabilidad Fiscal en su artículo 6, inciso L, contempla la estimación de la evasión de renta y que ahora la reforma que se ha propuesto hoy el 2 de octubre amplía la evasión de IVA, o sea, ya hay una obligatoriedad del Estado de estimar esa evasión. Y teniendo en cuenta además que ya se han realizado otras acciones que están contempladas en el marco fiscal de mediano y largo plazo, ¿cuáles acciones nuevas plantean ustedes en el combate a la evasión, dado que una preocupación que ustedes plantean es la disponibilidad de recursos para hacer todos los proyectos de los que están hablando? Han puesto especial énfasis en la evasión. ¿Cuáles serían dos acciones, dos, que ustedes proponen para combatir la evasión? Gracias, Zaira. Creo que para hacer todo lo demás necesitamos esto, porque hay que pagarlo con algo. Exacto. Y precisamente donde más dinero hay es en la evasión y en la ilusión fiscal. No es como quieren uno subir la IVA o no es como quieren el otro poner 25 nuevos impuestos. El dinero está donde no se está cobrando. Y no se está cobrando por dos sencillas razones. Unos porque son sus financistas y los otros porque les tienen miedo. Así de sencillo. Por eso es que todavía, al día de hoy, tenemos dos periódicos que todavía no pagan impuestos. Por eso, hace unas semanas, sin debate público, sin que lo conociéramos, sin que saliera en ningún medio de comunicación, se aprobó una ley para borrar todos los procesos que estaban vigentes en el Ministerio de Hacienda, con el argumento de que no iban a tener tiempo. El Ministerio de Hacienda pidió internamente, esto muy poca gente lo sabe porque no lo han dicho los medios de comunicación, no se hizo debate. Muy poca gente lo sabe, el Ministerio de Hacienda pidió que por favor no aprobaran esa ley porque estaban a punto y tenían ya 250 millones de dólares de cobrar, sobre todo a grandes empresas. Y la Asamblea Legislativa aprobó express una ley que fue express también sancionada por el presidente y condonó 250 millones de dólares. Casi lo que se llevó saca en 5 años, en una noche de evasión fiscal. Entonces tú preguntaste dos cosas puntuales. La primera es que nosotros ni nos financian ni les tenemos miedo. Nosotros le vamos a cobrar los impuestos. Silencio, por Esa favor. Es la primera. Y creo,
Y te vas a ver que es importante, porque tú sos una máster en economía, pero tú sabes que nada, nada en el ser humano, al final todos somos seres humanos, y nada lo hace el ser humano si no tiene voluntad. Tú puedes tener un número, tú puedes traer a alguien que te puede dar una tabla, pero si no tiene voluntad de hacerlo, no lo va a hacer. Nosotros tenemos la voluntad de hacerlo y lo hemos demostrado en nuestras administraciones y en nuestra vida. Y lo otro es que el Estado es demasiado lento. Nosotros tenemos, ¿cómo vamos a pensar que con el mismo sistema de computadoras, con los mismos auditores, con la misma forma en la que funciona el Ministerio de Hacienda, vamos a recaudar el doble? Es imposible. Entonces nosotros, una de nuestras propuestas que está bien detallada en nuestro plan de gobierno es la modernización total del Ministerio de Hacienda. Y no solo para que no se queme cada vez que hay problemas, sino que para que de verdad tenga un sistema que cobre. Para que tenga un sistema que de verdad cobre. Por favor, y enlace. Por favor. Ustedes saben que hay empresas en nuestro país a las que están con problemas legales que se les prohíbe abrir cuentas bancarias. Hay empresas que manejan millones de dólares que se les ha prohibido abrir cuentas bancarias porque sus dueños están prófugos de la justicia o están capturados. Pero no debería ser al revés. Si sus dueños están prófugos de la justicia, lo que menos queremos es que estén manejando millones de dólares en efectivo. Es decir, hacen las leyes como que si fuera para perjudicarlos, pero en realidad lo hacen para beneficiarlos. ¿Cómo es posible que empresas grandes como Mides tengan millones de dólares que pagan las alcaldías todos los meses? Nosotros le pagamos más de medio millón de dólares cada mes por un contrato que se firmó hace 20 años. Y no podían meterlo al banco. Entonces, necesitamos poder enlazar el Ministerio de Hacienda con toda la red de bancos, bancarizar a la población para modernizar, como dijo Félix en la primera intervención, para modernizar el Estado, y en el caso del Ministerio de Hacienda, y esa sería la segunda medida para poder cobrar de una manera que no sea vamos a revisar los libros de 5 años, sino que automáticamente, así como cuando revisas el saldo de tu cuenta de banco, no van a abrir las bóvedas a ver contar cuánto dinero tenés, inmediatamente aparece tu saldo, ni siquiera lo tiene que revisar una persona. Ya hay tecnología en el mundo, ni siquiera es una ciencia de cohetes, ya hay tecnología en el mundo para cobrar estos impuestos. Sí, me parece que está muy bien, pero el énfasis sigue poniéndose sobre el tema de la recaudación, que es importante, porque hacer los programas requiere de dinero. Pero el objetivo de la política fiscal también es redistribuir de una estructura de mercado que además nos tiene en situación muy desigual. Entonces yo quisiera que nos enfatizara si en su plan de gobierno contemplan acciones para hacer más progresiva una estructura tributaria y un uso del gasto, que deja a la población a merced de una distribución del mercado que es totalmente injusta y que, entre otras cosas, pone a la población a merced de caldo de cultivo de problemas como la inseguridad, como las migraciones ahora, etc. Entonces, me gustaría eso. ¿Cuáles medidas para hacer más progresiva la fiscalidad de este país? Esa es una excelente, porque realmente uno de nuestros problemas es precisamente esto, que los impuestos van para atrás. Te voy a dar un ejemplo. Uno de mis pleitos que tuve fuertes fue cuando pusieron el impuesto a la telefonía. Y tuve una discusión con una diputada en ese tiempo, tenía un puesto muy alto en la Asamblea Legislativa, y le decía, ese impuesto es regresivo, porque golpea al que menos tiene. Y me dice, no, el celular es un lujo. Y le digo, es un lujo. La definición de lujo es que solo lo puedan tener unos pocos. En este país tenemos 14 millones de celulares. No es un lujo. Es prácticamente algo que tienen todos. Es un elemento vital para la comunicación. Pero viene el gobierno y pone un IVA, aunque le pongan otro nombre, porque es un IVA, es un impuesto a la venta, al valor agregado, ¿no? Del 5% sobre los equipos tecnológicos, sobre el acceso a Internet. En un país donde tenemos una baja acceso a Internet, lo que hablábamos de la exclusión social, lo que hacemos es ponerle 5% más de IVA al acceso a Internet, pero le quitamos el IVA a los periódicos, como si quisiéramos fomentar que la gente todavía esté con papel, en vez de fomentar el acceso al Internet. Entonces, la realidad es que los 25 nuevos impuestos que ha puesto el FMLN, la gran mayoría son impuestos regresivos, son impuestos que van en porcentaje. ¿Cómo puede ser que a alguien tú le cobres el 3% de lo que tiene o de lo que va a meter al banco y se lo cobres igual al pobre que al rico? Si el pobre es un ahorro de subsistencia, probablemente está ahorrando para pagar una deuda y el rico probablemente es lo que le sobra. Y sobre esa premisa de los errores que se han cometido, ¿cuál es la propuesta? Nosotros proponemos una reforma fiscal integral que obviamente tiene que ser negociada con todos los sectores, porque si no va a pasar en la Asamblea. ¿Cuáles serían los componentes de esa reforma fiscal integral? Hacer que el rico pague más y que el pobre pague menos. Pero sobre todo... Silencio. Silencio, por favor. Sobre todo... Quedan 2 minutos y medio. No bajo la lógica, yo no le voy a llamar derecha, porque aquí eso derecha e izquierda creo que ya se quedó atrás, pero bajo la lógica de los mercantilistas, que es, bueno, como le vamos a poner 3% a todos, entonces el rico paga más porque tiene más. No, recordemos que el rico le sobra dinero. Es decir, si tiene 5 yates puede vivir con 4, pero el pobre no puede vivir con una tortilla menos.
Entonces, el impuesto, la gradualidad del impuesto, es decir, todos los impuestos deberían de tener gradualidad. Por ejemplo, el IVA, ¿por qué no le quitamos el IVA a la canasta básica y lo sustituimos? Entonces, los economistas saben que se puede sustituir si le ponemos un IVA más alto a los suntuarios. Es decir, si pagas, por ejemplo, un IVA del 35% para comprar un yate, pero pagas 0% para comprar frijoles. Entonces, obviamente, toda esa... Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es hacer una reforma fiscal consensuada entre los sectores. Y cuando digo sectores, no estoy hablando de los sectores de siempre, ¿no? Estoy hablando de todos los sectores, sindicatos, comunidades, asociaciones, cooperativas, bancos cooperativos, también los bancos grandes porque les va a tocar pagar. Pero al final de cuentas, hacer una propuesta consensuada en donde tenga dos premisas básicas. La primera es modernizar la recaudación, pero la segunda también es hacer un sistema progresivo que entienda que el que tiene menos debe pagar menos. Nosotros lo demostramos a la alcaldía de San Salvador. Si las 7,000 familias más pobres de la capital, no sé si algunos de ustedes se dieron cuenta de eso, nosotros les quitamos todos los impuestos y tasas municipales. A 7,000 familias pagan cero. Ahora se está quejando el nuevo alcalde porque no recibe dinero. Claro, le quitamos 7,000 familias. ¿Por qué? Porque le cobramos a los que antes no les cobraban. Quiero incluir ahora otro aspecto de la fiscalidad que también es muy importante y que tiene que ver con la dificultad en la que estamos actualmente. Los incentivos fiscales. ¿Cuál es el papel que juegan los incentivos fiscales en su estrategia de dinamización del empleo a través de la inversión privada? Porque a partir de los 90 ha sido la estrategia favorita de los gobiernos, va a decir, no, le vamos a dar incentivos fiscales, vamos a renunciar a recursos para que generen empleos, y entonces seguimos con el problema del empleo y seguimos sin recursos fiscales. Entonces, ¿qué papel juegan esos incentivos en su plan de gobierno? ¿Permanecen? ¿Se evalúan? ¿Se amplían? ¿Qué pasa? Yo creo que estoy totalmente en tu página. El neoliberalismo para nosotros tiene que quedar atrás. Arena lo fomentó en los noventas con la privatización de la banca, con la privatización de las pensiones, con la dolarización, con el IVA, con el incremento al IVA, y el FMLN prometió cambiarlo, lo único que hizo fue administrarlo e incrementarlo. 30 segundos. El neoliberalismo ya se quedó en el pasado. Nosotros no vamos a trabajar en un país neoliberal ni en un país mercantilista. Vamos a trabajar en una economía social de mercado. Y para eso, tú sabes, no tenemos que inventar las recetas ya están inventadas y lo único que vamos a hacer es importarles las que funcionan y las que benefician al pueblo. Okay, bien, gracias. Aprovechando. Gracias, se acabó el tiempo, Zaira. Gracias. Gracias, Zaira. Bien, pasamos entonces a la fase de las preguntas formuladas por ustedes, formuladas por el público. La metodología consiste en que Fátima y yo formularemos las preguntas hechas por el público y por la comunidad universitaria. Las interrogantes se han agrupado en temas afines para hacerla lo más puntual y lo más precisa posible. Inicia Fátima. Bien, nuevamente tienen la libertad de contestar cualquiera de los dos. Van a tener un máximo de 3 minutos para contestar cada pregunta, así que voy a comenzar con la primera pregunta. ¿Cuál es el proyecto real o estrategias que tiene en su plan de gobierno para la generación de empleos o incursión en el ámbito laboral de los jóvenes universitarios en El Salvador? Muchas gracias. Entendamos una cosa, y creo que Zaira nos puede dar una cátedra de eso. El empleo se basa en nuestros países, hoy por hoy, se basa en oferta y demanda. Nadie puede decir, nosotros vamos a crear 500,000 de empleos. Porque si se tratara de una competencia de números, pues bueno, le ponemos 2 pancitas al número de arena y nosotros vamos a crear 800,000 empleados. Pero realmente toda la empleabilidad se basa en oferta y la demanda. La oferta puede ser estatal, pero tiene que ser oferta y demanda. No hay otra forma. ¿Y esa oferta cuál es? ¿Qué es? ¿Cuáles son los empleos que están disponibles ahorita? Los pocos empleos que están disponibles ahorita. ¿Maquila o call center? Si habla inglés al 90%, puede ir a un call center, trabajar a esta hora. Si puede coser, puede trabajar en una maquila. ¿Pero qué está pasando en la economía ahorita? Ya están inventando, yo sé que nadie de ustedes quiere trabajar en una maquila, pero incluso los salvadoreños que trabajan en las maquilas, ¿qué va a pasar cuando venga la tecnología 3D y en lugar de coser las camisas, impriman? ¿Saben qué va a hacer Nike y Adidas, que ahorita están produciendo aquí en El Salvador? Las van a imprimir allá. ¿Para qué van a pagar flete para que se impriman en El Salvador y no imprimirlas en Estados Unidos? Las van a imprimir donde las venden. ¿Y entonces qué va a pasar con esas miles y miles de personas que trabajan en las maquilas? No hay empleo real. La oferta de crear 300,000 empleos es falsa si no se entiende la realidad de dónde vienen los empleos. Y todo depende de la oferta y la demanda.
Nosotros necesitamos cambiar holísticamente el país. Por eso cuando nosotros promovemos que se hagan polos de desarrollo y nos critican, ay, ¿por qué van a hacer un aeropuerto allá en La Unión si que está muy cerca? Cerca. Y Avianca se reunió con nosotros y nos dijo, allá en Honduras nos están ofreciendo el aeropuerto de Palmerola para hacer un hub. Pues el de Palmerola queda más cerca que el aeropuerto que estamos proponiendo en La Unión. Sí, está bien que lo hagan los hondureños, pero no está bien que lo hagamos nosotros. Porque aquí no están preocupados por los empleos o por el desarrollo de Oriente. Están preocupados por el monopolio de las aerolíneas. Por eso es que El Salvador es el lugar más caro para viajar por mía del mundo. Un minuto, Nayib. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la única forma de crear empleos? Nos saltamos la primera revolución industrial, no tenemos ni siquiera tren. Nosotros proponemos un tren y dicen, eso es populismo. ¿Un tren es populismo? La primera revolución industrial es populismo. Tenemos que desarrollar nuestro país, tenemos que apostarle a la educación y educación de verdad y entender el nuevo mundo que se nos viene con la cuarta revolución industrial para que todos ustedes, su familia, sus amigos, para que todos los salvadoreños puedan acceder a un empleo de verdad y no una promesa que yo le puedo poner un número en una página y comiencen a cualquier aguanta, el papel aguanta con todo para poner una cifra. Tenemos que generar demanda de empleo para que pueda haber oferta de empleo. Y así, ¿cómo lo vamos a hacer? Con inversión pública productiva que facilite la inversión privada nacional y extranjera. Pero tenemos que entender, como dijo Tim Cook, que tenemos que tener las condiciones para que haya una fábrica de Apple aquí. Si no, ¿cómo va a haber una fábrica de Apple en El Salvador? ¿Cuándo va a venir Apple en El Salvador? ¿Cuándo un gobierno los invite? ¿Van a mandar 5 personas a hablar con Apple? No, tenemos que crear las condiciones aquí para que nuestro país sea interesante para la inversión. Gracias, Nayib. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la principal propuesta de política pública dirigida a mejorar e impulsar la participación de los jóvenes en organizaciones sociales y políticas? Tres minutos. La primera, la participación de los jóvenes ha sido vista en nuestro país siempre como un número de votos. Ustedes se fijan los partidos políticos, ¿qué es lo que hacen los jóvenes? Ondean banderas, pegan basura en los postes. Eso es lo que hacen los jóvenes. La participación de los jóvenes real empieza por escuchar y entender a los jóvenes. Cuando nosotros llegamos a la alcaldía de San Salvador, estaba prohibido patinar en las plazas públicas. ¿Y para qué son las plazas públicas si no es para usarlas? Ah, es que los skaters quiebran el concreto y los carros arruinan el asfalto, entonces quitémoslos. Ellos ven a los jóvenes como una amenaza, como ahí vienen. Gracias a Dios ahí vienen, porque eso quiere decir que muchos de ellos ya se van. La participación de los jóvenes empieza porque cada uno de ustedes se siente empoderado a participar, porque nadie les va a dar un espacio si no se lo toman. A mí no me dieron un espacio en el FMLN para participar en la alcaldía de San Salvador. No, me lo dieron en la alcaldía donde iban a perder, en Nuevo Cuscatlán, donde Arena sacaba el 75% de los votos y donde en todo caso ganar a nadie le importaba porque ese pueblito no era importante. Pero nosotros les demostramos que ese pueblito sí era importante y les demostramos que sí valía la pena y les demostramos que sí se podía ganar. Y les demostramos que los jóvenes sí lo podían hacer. En ese entonces yo tenía 29 años, tal vez un poquito mayor que algunos de ustedes. Pero la participación de los jóvenes es... No depende de lo que les permitan participar los de arriba. Depende de ustedes. Ustedes tienen que tomarse esa participación en sus manos. En Guatemala los jóvenes votaron un gobierno. ¿Y lo votaron cómo? Saliendo a las calles. Pero aquí nos dan bofetadas y bofetadas y bofetadas y bofetadas. Salen filas y filas los casos de corrupción. Un minuto. Hace poco acaba de perderse el caso de la responsabilidad civil del caso de Francisco Flores. Dinero que venía para los terremotos. No sé cuántos de ustedes fueron con pala y piocha a ayudar en los terremotos del 2001. Salían los pedazos de personas de la tierra. ¿Y qué hicieron? Se robaron el dinero, confeso. Lo ocuparon para la campaña, lo ocupó Flores para pagar la campaña de Tony Saca. Arena Estratégica, Arena Territorial, Tony Saca, Nabil Mescobar. Ahí están los cheques. ¿Y qué fue lo que pasó? Ahora ya se perdonó la responsabilidad civil. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar nuestro país? Tenemos una oportunidad con la juventud, pero ser jóvenes no es algo especial si ustedes no lo hacen especial, porque todos hemos pasado por las mismas edades. Lo importante es la oportunidad que tenemos que las cosas sean diferentes, pero como dijo Albert Einstein, no se puede hacer lo mismo de siempre y esperar un resultado diferente. Ustedes tienen que empezar a hacer las cosas diferentes para poder tener un El Salvador diferente. Gracias, Nayib.
La siguiente pregunta. ¿Cuál es la propuesta en política migratoria y qué han hecho o qué piensan hacer ante este fenómeno de caravanas de migrantes? Creo que está de más decirlo, el drama humano que vemos con la primera caravana y ahora con la segunda caravana de migrantes del Salvador, aparte de las de Honduras y aparte de las de Guatemala. ¿Y qué han hecho los gobiernos? Aparte de eso, peor, mejor que no hubieran hecho nada, han dicho que están siendo financiadas por otros gobiernos. En Honduras y en Guatemala dice que la financia Maduro de Venezuela. Y acá dicen que la financia la derecha intercontinental. Al final de cuentas no quieren asumir su propia responsabilidad, que eso es el resultado directo y palpable que todos podemos ver de la política fracasada de los últimos 30 años en nuestro país. Si ustedes ven, incluso algunos economistas, por supuesto no economistas de la UCA, pero algunos economistas, sí, ya saben cuáles, algunos economistas dicen, recibimos 5 mil millones de dólares de remesas. Eso potencia nuestro crecimiento económico y solventa nuestra balanza de pagos. Qué sencillo, ¿verdad? Como que fuera una cifra. Pero no ven tres cosas. Primero, el drama humano que sufren los migrantes. Segundo, la desintegración familiar que termina destruyendo nuestro tejido social. Y tercero, esos 5 mil millones de dólares es muchísimo menos de lo que ellos pudieran haber producido aquí en El Salvador si El Salvador les hubiera brindado oportunidades. Y los puedo probar así. ¿Cómo se los pruebo? Ok. Si los migrantes envían 5 mil millones de dólares, ¿cuánto están ganando allá? Tienen que comer, tienen que vestirse, tienen que pagar el lugar donde viven. Tienen que divertirse. Tienen que pagar agua, luz, teléfono, internet. ¿Cuánto envían? El 20%. Quiere decir que están ganando 25 mil millones de dólares. Y si les pagan 25 mil millones de dólares en un entorno totalmente capitalista, ¿cuánto están produciendo para sus empleadores? Será el doble, como mínimo. 50 mil millones de dólares. Me estoy quedando corto, estoy seguro, pero lo tiro así para que no digan, que se fue arriba. 50 mil millones de dólares que dejamos de producir aquí por exportar a nuestra población joven productiva, parte de nuestra población joven y productiva. Nosotros tenemos una gran ventaja, una bendición, y es que en Europa pagan, en Suiza le pagan a los ciudadanos para que tengan hijos, porque se están quedando solo con población mayor y necesitan jóvenes para pagar las pensiones, jóvenes para que funcione el Estado. Entonces, nosotros tenemos la bendición que el 70% de nuestra población es joven. El 70% es menor de 35 años. Hay países que pagaran miles de millones de dólares por tener eso. Pero ¿qué hacemos nosotros? No les damos oportunidades, los exponemos a la inseguridad. No les damos una educación como debe de ser para que puedan tener empleabilidad. No fomentamos la inversión. Se roban el dinero del Estado. ¿Y entonces qué pasa? Estamos exportando gente. Y eso es lo que está pasando en la caravana. Pero ojo, les quiero decir algo más grave de lo de la caravana. La caravana suman, ¿cuánto? 1,000 personas. Es un drama humano horrible, ¿no? Se asusta la gente al verlo. ¿Sabían que 300 salvadoreños se van todos los días ilegalmente? 300. En 3 días, hoy, mañana y pasado, hay otra caravana invisible. 20 segundos. 300 salvadoreños se van cada día de nuestro país a cruzarse 3 fronteras, un desierto, a llegar a un país sin papeles, con el riesgo de ser capturados y metidos en una jaula, para escapar de la realidad que ARENA y el FMLN ha construido El Salvador. Para escapar de esa realidad, se van 300 salvadoreños diarios. Y eso lo podemos ver en las caravanas. Ok, gracias. Siguiente las caravanas pregunta. Nos dan el reflejo de la realidad que todos los salvadoreños viven a diario en una escala u otra. Siguiente pregunta. Tengo que hacer la siguiente pregunta. Dice así. Sabiendo que El Salvador es un país laico, ¿piensa involucrar la religión en temas de gobierno? Bien. El Salvador es un país laico. Eso quiere decir, ojo, un país laico no quiere decir un país ateo. Es decir, si usted es ateo, puede serlo. Pero si usted cree en Dios, puede creer en Dios. En lo personal, yo creo en Dios. Pero un país laico, yo no puedo imponer mi creencia en los demás. Esa es la base de un país laico. Que las políticas públicas sean políticas públicas, enviadas al método científico. Pero nosotros podemos creer en Dios y nos podemos encomendar a Él todos los días. Podemos orar, podemos pedirle a Dios sabiduría, le podemos pedir a Dios para hacer un buen gobierno. Lo que no podemos es imponer las creencias de uno en el otro. Entonces, los términos de la pregunta son un poco difíciles de explicar, porque cuando tú me decís, ¿va a imponer? Bueno, obviamente no, cero, 100%. Es más, si queremos dejarlo más claro, lo dejamos más claro, que vamos a ser un Estado laico.
Pero al final de cuentas, uno cuando toma una decisión, yo le consulto a Dios. Y yo creo que me contesta. Entonces, yo no puedo imponer mis creencias a nadie. De hecho, yo no soy una persona religiosa en el sentido estricto de la liturgia, pero sí le oro a Dios y le pregunto y le pido, y antes de venir aquí le pedí y le pregunté. Entonces, lo que nos podemos comprometer, Félix y yo, como personas que respetamos el Estado de Derecho absoluto, es que el Estado salvadoreño va a continuar siendo laico 100%. Pero nuestra vida personal, así como la vida personal de cada uno de ustedes, es personal, y cada quien decide creer en lo que quiera creer, y cada quien decide orar de la manera que quiere orar, o no orarse si no lo quiere. Muchas gracias. Gracias. La siguiente pregunta: ¿qué postura tiene en cuanto al aborto y sobre el matrimonio del mismo sexo? Silencio, por favor. Nosotros no pretendemos cambiar la ley en cuanto al matrimonio. Nosotros creemos que en el derecho de la comunidad LGTBI, de hecho yo tengo muchos amigos, conozco amigos, familiares, son de la comunidad LGTBI. Nosotros creemos que no puede haber discriminación absoluta. ¿Alguien ha sufrido discriminación? ¿De algún motivo? ¿Por ser mujer? ¿Por ser joven? ¿Por no tener experiencia laboral? ¿Racial? Porque van a Estados Unidos y de repente este latino, ¿verdad? Se siente feo, ¿no? Entonces no podemos discriminar a nadie por su forma de ser o por su forma de pensar. Entonces, para nosotros, la absoluta no discriminación debe ser garantizada incluso con castigos penales para los quienes la apliquen. Pero en el tema del matrimonio, nosotros creemos que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Eso no quita la vida que cada quien quiera llevar. Simplemente es que es la definición del matrimonio. Es decir, esta es una botella de agua. Yo me puedo tomar el agua en vaso, pero no por eso le voy a poner de nombre botella. Entonces, para nosotros no debe de haber discriminación y la gente puede hacer lo que quiera con su vida personal. Y si hay discriminación, debe de ser castigado penalmente. Pero la definición del matrimonio es la unión legal entre un hombre y una mujer. Entonces, eso es el matrimonio. Ah, y el aborto, pues únicamente estamos de acuerdo cuando está el riesgo de la vida de la madre. Ok, 1:30 queda, si va a cumplir el tema del aborto. En el tema del aborto únicamente estamos de acuerdo cuando está en riesgo la vida de la madre. Silencio, por favor. Sí, solo estamos de acuerdo en el tema de cuando está en riesgo la vida de la madre. Ahí sí, porque eso es lo que cuando se dio con el aborto. Y lo otro que es importante es que no asumamos presunción de culpabilidad a una mujer pobre que tuvo un aborto espontáneo. Yo creo que ahí podemos estar de acuerdo en que cuando alguien de altos recursos tiene un aborto espontáneo, su médico, su ginecólogo, pues la trata, le hacen un legrado si es necesario porque quedó una parte de la placenta dentro, lo que sea, y nadie la cuestiona. Pero si una mujer pobre tiene un aborto espontáneo, inmediatamente sospechosa de haber practicado un aborto. Entonces ahí es donde entran las desigualdades sociales. Nosotros no podemos darle presunción de culpabilidad a una mujer que lo que necesita es ayuda inmediata, médica, psicológica, económica. Ok, muy bien. Siguiente pregunta: ¿qué harán para que la función pública sea más eficiente y para que los funcionarios públicos se contraten por méritos y no por cuotas partidarias? Bueno, cuando hablábamos del fortalecimiento institucional y de la transparencia en nuestro gobierno, eso implica necesariamente hacer el mayor esfuerzo para tener verdaderos empleados y funcionarios públicos. Un Estado no puede funcionar adecuadamente, eficientemente ni transparentemente cuando está carcomido por estos problemas. El problema del nepotismo, el problema del clientelismo político, la mediocridad. Creemos que es importante que se apruebe la ley de la función pública. Creo que ya le cambiaron nombre, yo creo que se llama la ley del servicio público. Este es un proyecto, hablando de las cosas buenas que nos ha llegado este gobierno o el gobierno anterior, ha sido el esfuerzo de darle al país un verdadero servicio civil profesional. La persona que ha estado a cargo de este proyecto, lo conozco, Antonio Morales,
cuando nos encontramos una vez allá en Bélgica, me contaba que durante casi un año no había habido gobierno en Bélgica, porque el sistema parlamentario allá, para nombrar al primer ministro, tiene que ponerse de acuerdo a las fracciones parlamentarias. No se habían podido poner de acuerdo en casi un año y no había gobierno en Bélgica. Pero nadie se enteró, ni se dio cuenta, ni salió afectado. ¿Por qué? Porque el Estado funcionó con verdaderos funcionarios públicos. Cuando aquí en El Salvador lleguemos a tener esa profesionalidad y esa capacidad o esa capacitación, calificación y remuneración adecuada para los servidores públicos, es cuando vamos a poder asegurar que las políticas públicas que se planifican desde el gobierno, desde el Ejecutivo, se van a poder implementar, porque hay muy buenas políticas públicas, muy buenos proyectos, muy buenas ideas, pero al momento de ejecución se quedan sin poder alcanzar las metas ni los objetivos por la mala ejecución que se da. Fíjense que hablando del tema de la elusión que decía Nayib, aquí se eluden o se evaden miles de millones de dólares todos los días. Y nos lo explicaba los de la Cámara Logística. La Cámara Logística es una cámara que tiene asociados a agentes aduaneros, gente que trabaja con couriers. Tienen casi 12 años de existencia legal y nadie los conoce porque no tienen un alto perfil. Pero se reunieron con nosotros para expresarnos su preocupación por el problema de las aduanas. Y no solo un problema puntual, donde un tema de ineficiencia en algunos casos, corrupción en otros casos, hacían que el Estado perdiera miles de millones de dólares todos los días por la ineficiencia en una dependencia del Ministerio de Hacienda, que como decían ahí, va a ser uno de los principales objetivos que vamos a tener para la transformación y modernización del Estado. ¿Qué quiero decir usando el ejemplo de las aduanas? Que le trae al Estado una serie de pérdidas millonarias por el mal funcionamiento de una unidad. Y si eso lo proyectamos a nivel de todo el Estado, la corrupción, el nepotismo y la mediocridad, que no son las características con las que vamos nosotros a tratar de trabajar en la función pública, son las que nos van a garantizar esa eficiencia y transparencia. Y una de las metas que sí, aunque no depende de nosotros, depende del órgano legislativo, aprobar esa ley, pero va a ser una forma de presionar, de llamar al legislativo para que aprueben cuanto antes la ley de la función pública. Gracias, Félix. La siguiente pregunta, ¿cuál es su postura respecto de las zonas económicas especiales? Y si en caso de ganar las elecciones, ¿permitiría la implementación de más de estas medidas neoliberales? No. Una postura totalmente en contra. ¿Saben lo que significa la zona económica especial? Significa privatizar el territorio. Es decir, ya privatizaron los bancos, ya privatizaron las pensiones, ya privatizaron las telecomunicaciones, pero ya quieren privatizar el agua y ahora también quieren privatizar el territorio. ¿Y quién lo está proponiendo? El partido, sí, bueno, los mismos de siempre, pero ¿qué parte de los mismos de siempre? El partido que se promovía como partido de izquierda. ¿Tiene sentido que un partido que se promueva como partido de izquierda apruebe la privatización entera del ¿Ya vieron el mapa? Es el 13% del territorio, 2/3 de nuestra costa. Nuestro gobierno quiere privatizar 2/3 de la costa. Solo quieren dejar Sonsonate y Aguachapán. Y parte de la Libertad. 2/3 de nuestra costa. 13% del territorio. Nuestra postura es totalmente en contra de cualquier proyecto neoliberal que se quiera llevar a cabo y de revisar. Y otra cosa para que quede grabado, de revisar los proyectos neoliberales que se echaron a andar en los 90 como el robo de la banca de nuestro país. Muy bien. Última pregunta. Hablaron del fin de la etapa de la posguerra. ¿Tienen alguna propuesta en cuanto al fortalecimiento de la memoria histórica? Bueno, ustedes saben que ese es un tema que me toca muy afectivamente. Hace exactamente 38 años, esta universidad le dio posada a la Universidad de El Salvador para que se realizara la promoción ingeniero Félix Ulloa, que había sido asesinado 3 días antes, el rector de la Universidad Nacional. Y
ese compromiso de honrar no solo a los caídos, no solo a los desaparecidos, sino a toda la memoria histórica de este pueblo que ha sido acumulada por siglos, por décadas, por meses, por días, porque es un proceso en el cual estamos en déficit con nuestro pueblo, creo que va a ser un compromiso. Un compromiso porque, como decía mi papá, dichosos los pueblos que recuerdan a sus muertos, porque ellos vivirán para siempre. Creo que hemos sido injustos con todos los caídos, no solo en el conflicto de los años 80, no solo con los caídos en las décadas de la lucha contra la dictadura martinista, en la década del 32, en la década del siglo anterior de Anastasio Aquino. Es decir, tenemos un legado histórico que no hemos sabido reconstruir, que no hemos sabido honrar. Creo que ya es tiempo de hacer un poco más de lo que se hizo en el Parque Cuscatlán, con ese memorial. Creo que hace falta hacer un poco más. Y si tenemos ya, y perdonen que voy a usar la figura del santo Monseñor Romero, porque es una entidad que no deberíamos de politizar o de partidizar, pero yo creo que es tiempo de que hagamos un memorial en el Boquerón. Ahí hay cuatro manzanas que son del Estado que podrían utilizarse para hacer un memorial en honor de nuestro santo y a la vez para honrar esos caídos por cualquiera de los lados, porque en este momento la reconciliación ya no importa de qué lado cayeron los que quisieron dar su vida por una patria mejor. Así que yo creo que honrar la memoria histórica de todos los caídos, de cualquier bando, por tener un país mejor, solidario, democrático, valdría la pena que hiciéramos ese esfuerzo. Y desde el gobierno, si se nos permite y está la posibilidad, vamos a asumir ese compromiso de levantar un memorial Romero en esa zona del Boquerón, para que pues desde ahí la imagen de Monseñor nos está recordando siempre que él también fue el obispo mártir. Así que sí, ese compromiso lo asumimos con responsabilidad. Bien, muchas gracias a la fórmula presidencial, muchas gracias a nuestros panelistas. A continuación, cada candidato tendrá un máximo de 3 minutos para brindar un mensaje final. Bueno, solamente agradecerles a ustedes el interés por escucharnos, por conversar con nosotros, por esa decisión de estar pendientes de las grandes transformaciones que se anuncian en este nuevo El Salvador. Como decía al inicio de mi intervención, estamos cerrando un ciclo histórico. Para los muy jóvenes, posiblemente no recuerden cuándo empezó el conflicto, ni por qué empezó el conflicto. Yo tenía 21 años cuando estudiaba tercer año de Derecho, 1972, silencio, cuando la UNO fue objeto de un enorme fraude electoral con el ingeniero Napoleón Duarte y el doctor Guillermo Ungo como fórmula presidencial. A partir de ahí se creó una serie de condiciones que nos llevaron a un conflicto de una década. Logramos con mucho esfuerzo alcanzar la paz. Creímos que la etapa de la reconstrucción, como lo hicieron otras naciones, Japón, Inglaterra, Alemania, iba a ser posible en nuestro país. Yo creo que nos equivocamos, porque las élites políticas y económicas que durante estos 30 años fueron encargadas de esa reconstrucción y de administrar esa posguerra, nos están heredando el país que tenemos ahora. Y no es un país que nos vaya a permitir llenarnos de orgullo. Pero asumimos el compromiso, el reto, el desafío del pueblo que dijo basta y que dijo también que no quiere ya que se continúe con una forma de gobierno ni que se regrese a otra de forma de gobierno anterior. Por lo tanto, está pidiendo algo nuevo. Y eso es lo nuevo que junto con ustedes queremos construir. Así que los que invitamos a que nos acompañen a hacer realidad este sueño del Salvador. Este sueño que todos queremos y tenemos el derecho de soñar. Una patria mejor, un país libre, democrático, soberano y solidario. Muchas gracias. 3 minutos. ¿Cuántas generaciones ha perdido El Salvador? Félix mencionó, por mencionar algunas, el 32, levantamientos estudiantiles en los 60s, en los 70s,
la guerra de 12 años. Luego de eso, la reconstrucción, que no fue más que más guerra, que más muerte, que más injusticia. Estamos en el año 2018. Casi dos siglos enteros de generaciones que todas soñaban con que iban a cambiar las cosas, que todas soñaban con un El Salvador mejor. Cada generación, yo estoy seguro que los indígenas cuando se levantaron en el 32 soñaban que iba a haber un país más justo, que redistribuyera la riqueza de una manera más correcta. ¿Y qué pasó? Los asesinaron. ¿Y qué pasó en el 60? ¿Y qué pasó en el 70? ¿Qué pasó con la guerra civil? ¿Qué pasó con los que fueron a luchar? Más de 75 mil muertos, aunque algunos dicen que son más de 100 mil. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con más de 100 mil personas muertas? ¿Para qué? Para que llegara una cúpula a compartir el poder y el dinero con la otra. Y ahora la historia nos da la oportunidad de cambiar eso. Puede ser otra generación perdida, como la que mencionó Félix con la UNO, que a pesar de que ganaron la elección se la robaron. El país hubiera sido muy diferente, probablemente no hubiera habido guerra. Pero se robaron la elección, se perdió esa generación, se perdieron los objetivos de esa generación. Entonces el llamado que yo les hago no es a ir a ganar una elección el 3 de febrero. El llamado que yo les hago es a que no perdamos esta oportunidad que la vida, por las razones que sean, nos dio para cambiar nuestro país de verdad y de una vez por todas y para dejar a Arena y al FMLN atrás. No podemos pensar que vamos a salir bien dándole la quinta oportunidad a uno o la tercera al otro. Es hora de que el pueblo salvadoreño de verdad se empodere, y si nosotros lo hacemos mal, pues nos sacan. Pero es la oportunidad que nos da la vida de vencer un bipartidismo obtuso que ya caducó. Y no creo que alguien de aquí piense que no ha caducado, por Dios. Ya caducó. Es hora de que probemos que nosotros mismos podemos hacer algo diferente, algo nuevo y algo que inspira a los salvadoreños de adentro y de afuera del Salvador, de que podemos hacer algo distinto. Pero como dijo Albert Einstein, la definición de locura es hacer lo mismo de siempre y esperar un resultado diferente. O en buen salvadoreño es votar por Arena del Frente y esperar un resultado diferente. Muchas gracias. Gracias. Bien, con esto finalizamos este primer conversatorio presidencial con la fórmula de Gana en Alianza con Cambio Democrático y Nuevas Ideas. Agradecemos a Félix, a Nayib, a nuestros panelistas y a ustedes. La invitación está hecha para los próximos conversatorios presidenciales. Buenas noches.